The most blessed Virgin of Guadalupe, as we know, is a young woman who is pregnant. She has Jesus in her womb, whom is to give birth to the new continent. In the 17th century, she says that she comes to grant her love to all the inhabitants of this entire continent. Thirsty for human blood. She is pregnant, to whom carries tradition Jesus, has given the name who will bring us the vampires. Gospel and drive away the darkness of idolatry and the devil. No appeal for pity or mercy avail. A friend brothers exorcist did not hesitate says that this brothers. Idol is actually and fathers the figure accuse of the Antichrist. Sons. In the frantic it is a attempt to purify the earth parody of Mary. Horrible race. Pachamama is pregnant, assassins. But carries the Antichrist to give but birth to him to in death, the Masonic Church, human justice to destroy the sacraments, divine judgment, which is to return to idolatry and superstition. So, this Antichrist, who is to give birth to a church with an Amazonian face, is an abomination. It is a contradiction to church doctrine, which is the dynamic into which these idolaters want to enter into now. So in a sign of repugnance to the offenses that they made to the Most Blessed Virgin Mary in Rome, in her church of Transpontina, we, as a protest and as a sign of reparation, burn this satanic idol of the Pachamama. And as your brother, I repudiate you. Too many evil deeds have been done to satisfy your monstrous love for the serf of the devil, Igor Yavutic. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Perdón, Señor, por la profanación de la basílica y la tumba del bienaventurado apóstol Pedro, donde rezaron y cantaron a los ídolos amazónicos. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Perdón por la posesión con la canoa maldita con los fetiches amazónicos cargados por los obispos religiosos y laicos en el aula sinodal. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Perdón por la profanación de la basílica y la tumba del bienaventurado apóstol Pedro, donde rezaron y cantaron a los ídolos amazónicos. Perdón por la profanación de la iglesia dedicada a tu Santísima Madre en la advocación de Santa María Traspontina en Roma, donde alocaron a las ídolas diabólicas del Pachamama y rindieron culto ofreciendo a la memoria de nuestra Santísima Madre y de la santidad de tu casa. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Perdón por la profanación de tu santa vida, but you will never escape my hunger nor that of Satan. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Beware, Griazzi. My revenge will strike down you and your accursed house, and in the blood of your sons and the sons of their sons I will continue to live immortal. They will restore to me the life that you now rob from me. I shall return to torment and destroy throughout the night. Eran tres las ídolas de Roma, ¿verdad? Los vamos a quemar. Continuamos con las peticiones. Perdón por la oración a la ídola abominable de la Pachamama compuesta por la agencia pastoral del Episcopado Italiano y rezada en varias iglesias de Italia. Perdón por la profanación de la Catedral de Lima, Perú, en la que alabaron a la ídola Pachamama, engendro y engaño de Satanás. Perdón, Señor, por todos los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que han ofendido a tu santidad como único Dios, han cometido el crimen de idolatría y han defendido y difundido y dado culto a Satanás en el engaño de la ídola Pachamama. Perdón, Señor, por los católicos que viendo no ven y oyendo no oyen y defienden estos actos demoníacos y abominables de adoración a los ídolos amazónicos, engaños de Satanás. No permitas que se pierdan sus almas, dales tu luz divina para que se conviertan a ti, el único Dios verdadero. Señor, ten piedad, Cristo. Thank you.
invitación a la cultura abominable de la Pachamama, compuesta en la Agencia Pastoral del Episcopado Italiano, empezada en varias iglesias de Italia. Perdón por la profanación de la Catedral de Lima, Perú, en la que alabaron a la Pachamama y viendo en el año de Satanás. Señor, ven en piedad, Cristo, ven en piedad. Perdón, Señor, por todos los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que han ofendido a tu santidad como único Dios, han cometido el crimen de idolatría y han ofendido y dado culto a Satanás en el engaño de la ídola Pachamama. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Perdón, Señor, por los católicos que viendo no ven, y oyendo no oyen, que han cometido estos actos demoníacos y abominables de adoración a los ídolos amazónicos, engaños de Satanás. No permitas que se pierdan sus almas, dales tu divina para que se conviertan a ti, el único Dios verdadero. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad.